En el episodio 1, José vive aquí, en la Ciudad de México, con su tío, el señor Juárez. Hola, José. Hola, tío. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, tío. José tiene un proyecto de historia y también un amigo, Francisco. Bueno. Buenos días, don Pedro. Disculpe, ¿está José? Ah, eres tú. Un momento, por favor. José, es para ti. Es mi mamá. Francisco tiene dos sorpresas para José. Hola, soy Ana, la sorpresa número uno. Hola, Ana. Hola, yo me llamo Conchita. Yo soy la sorpresa número dos. Hola, Conchita. Ahora José tiene dos nuevas amigas españolas. Y son hermanas. ¿Hermanas? ¡Qué sorpresa! Bienvenidas a México. Gracias. Y ahora, el episodio 2. Ya son las 7 y 20. ¿Dónde están las chicas? ¡Ana! ¡Conchita! Sí, ¿qué pasa? ¡Rápido! ¡Ya son las 7 y 20! No hay problema, aquí estoy. ¿Dónde está mi blusa blanca? Mira, yo qué sé, ¿dónde está tu blusa blanca, la roja o la amarilla? Tu blusa blanca, tu falda gris, tus pantalones, tu cabeza. ¿Dónde está tu cabeza? ¡Ay, papá! ¿Tú no eres perfecto? Ay, bueno, ya, ya. Tranquilos, ¿eh? Conchita, por favor, ¿por qué cantas a las 7 de la mañana? Ay, papá, hoy es miércoles. Ay, sí, Eduardo, Conchita tiene clases los miércoles de música. Y tengo que practicar para mi concierto. ¿Tu concierto es en 4 semanas? Sí, mi concierto es en 4 semanas. La 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 la. Conchita, por favor. Conchita, ¿dónde está mi blusa blanca? Mira, Ana, tu blusa blanca... ¿Sí? Hola, Ana. Soy yo. Hola, no soy Ana. Soy la mamá de Ana. Ay, perdón, señora. Soy Francisco, un amigo de Ana y Conchita. ¿Está Ana? Sí, aquí está. Un momento, por favor. Ana, es para ti. ¿Quién es? Es Francisco. ¿Quién es él? Un amigo del colegio. Sí, mamá, Francisco es un amigo del colegio. Es un chico muy simpático. ¿Hola? Hola, Ana. Hola, Francisco. ¿Qué pasa? No mucho. Tengo entrenamiento. ¿De boxeo, de ballet o de qué? ¿Yo? ¿Ballet? No, no, por favor, Ana. Fútbol, chica. Ah, fútbol. ¿Y a qué hora entrenas? Entreno a las 2:30, termino a las 4:40 y a las 4:45 te invito un refresco. ¿Está bien? ¿Un refresco? Vale. ¿Dónde? En el Parque Coyacán. ¿Está bien? Bueno, Ana, ya es tarde. Sí, está bien. Hasta luego. Hasta luego. Francisco, fútbol, refresco. Interesante, interesante. Ay, mamá, solo me invito a un refresco. Mami. Bueno, pero estás aquí a las 8. ¿Eh? Mamá, me invita a un refresco. A las 8. Y no discutas, salimos en 5 minutos. Pero ¿y mi blusa blanca? Ana, tu blusa blanca está aquí.
Tío, esa puerta, ¿por qué está cerrada? Porque ahí hay ratas. ¿Ratas? No comprendo. Sí, sí, ratas. ¿Y tus clases, José? ¿Qué hora es? Las 8. ¡Rápido! ¿Las 8? Mi clase de historia es a las 8. ¡Rápido, José! Bueno, adiós, tío. ¡José, tu mochila! Gracias, tío. Ahora sí. Adiós. ¿Y ahora qué? El libro de historia de México. Hola, Ana. José. ¿Tú aquí? ¡Qué sorpresa! Bueno, mira, yo... ¿No está Francisco aquí? No sé. ¿Dónde? ¿Por qué? Es que... ¿Tienes tiempo para un refresco? Ay, lo siento, pero no tengo tiempo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Curioso, ¿no? Bueno, ¿el jueves? Mira, tampoco. Yo no tengo tiempo, pero mi hermana Conchita sí, ¿vale? Hasta luego, José. Hasta luego. José, hola. ¿Cómo estás? Adiós. Bien. ¿Qué tal las clases? Bien, tengo clases interesantes. Qué bien. ¿Te gusta la música? Sí, me gusta mucho. ¿Y a ti? A mí también. Yo toco la guitarra. ¿Ah, sí? Yo también toco la guitarra. ¿Te gusta la historia? Sí. Sí, me gusta. ¿Y las matemáticas? No, no me gustan. ¿Y a ti? ¿Matemáticas? No, no, no. Somos iguales, Conchita. ¡Qué sorpresa! Sí, es verdad. Somos iguales. Te invito a un refresco. Vale, vamos.